Hola, muy buenos días a toda esa gente bonita, toda esa gente hermosa que nos sigue a través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana. Mi gente, venimos, ¿verdad?, con esta bonita yunta de toritos chotos que estamos en este momento aquí presentándoles a ustedes. Aquí estamos a esta hora, miren, con estos bonitos y hermosos toritos. Dicen que están pidiendo $600, están pidiendo por cada uno de ellos. $600 están pidiendo por cada uno de ellos, estos dos que estamos en este momento aquí mostrándoles a ustedes. Miren, aquí está esta parejita, 1200 dicen por ellos. Así estamos. Ya está, hombre, ya está, hombre, ya está. ¿Quién está haciendo aquí? Ya se reventó el lazo y se vino, se va. Va sola para ahí. Así estamos a esta hora, miren, aquí estamos también con esto que estamos en este momento. Aquí mostrándoles y llevándoles a ustedes este ahumado que estamos aquí. Así están todos estos bonitos y hermosos toritos que estamos en este momento. ¡Salud, pajarito! Aquí estamos llevándoles y mostrándoles para que ustedes tengan conocimiento de todo este ganado que ha llegado hoy día aquí a lo que son las instalaciones del tianguis aquí en Nueva Guadalupe. Así estamos, miren, todos estos bonitos y hermosos toros que estamos en este momento llevándoles a ustedes. ¿Cómo está, primazón? Todo, con todo esto. Están estas bonitas. Están estas novillas también, unas novillas chocas que estamos en tomándoles un videito para que se vean bonitas, miren. Ahí va otro toro que estamos en este momento mostrándoles a ustedes. Estamos con esta bonita y hermosa novilla que estamos en este momento. Miren el tetado tan precioso que tiene esta bonita. Bueno, sabemos que esta es por la línea lechera. Miren, así está esta bonita y hermosa novilla que estamos en este momento. Aquí mostrándole, llevándole a ustedes. Que sea usted el chingonazo, miren. Miren el estilo que tiene, miren, bien jovencita, nueva, buen entetado, buen cuadro. Así estamos nosotros como siempre, buscando y llevándole siempre lo mejor a ustedes, miren. Así está. ¿Cuánto estás pidiendo por ella, Ari? $7.50 la quiero dar. $7.50. Miren, buena ubre. Miren, miren ese entetado que tiene. Y a los ya ahorita sí los acercamos lo suficiente. Francisco Holti. Y tenemos que allá Aguirre Orlando. Aquí hay Aguirre Orlando que está allá también. ¿Cuánto estás pidiendo por Aguirre Orlando? Vamos a ir a ver. 1100. Vamos a ir en este momento. ¿Enojado te salió? Miren, así estamos a esta hora. Así estamos a esta hora, miren, nosotros como siempre buscando y llevando lo mejor. Eso es todo, de volada. Así estamos también, miren, a esta hora. Miren, con esta bonita y hermosa novilla, dice que está pidiendo 1100, dice que es el precio que está pidiendo por ella. Así estamos, miren, para que ustedes puedan observar y darse cuenta, ¿verdad?, lo que ha llegado hoy día, lo que son las instalaciones del tianguis aquí en Nueva Guadalupe. Vamos a estar nosotros buscando y llevando y monitoreando todo el ganado que llega, ¿verdad?, todos los días aquí, lo que son las instalaciones. Miren, este orejón viene llegando en este momento. ¿Cuánto vas a pedir por él, campeón? $15.50. ¿Qué raza es? Ir comiendo Brasil. Mira, orejota. Está quieto, hombre, está quieto.
Tiene, imagino, Brasil, tiene pedazo de oreja, tiene. La oreja que tiene este bonito y hermoso toro, mira su chiva que tiene, bien elegante. Así estamos nosotros, como siempre, buscando y llevándoles a ustedes todo lo que ha llegado hoy día aquí a las instalaciones del tianguis, aquí en Nueva Guadalupe. Así vamos a estar, vamos a continuar nosotros buscando, ¿verdad?, todo este bonito ganado, mira. Así estamos nosotros, como siempre, haciéndole el recordatorio a cada uno de ustedes, ¿verdad?, de que miren esta novilla, así van a estar, que vamos a estar con el proyecto, mi gente, con este proyecto que hemos comenzado, ¿verdad?, ya de inseminar ganado, vamos a estar llevándoles a ustedes. Vamos a estar llevándoles a ustedes el proyecto de inseminar ganado. Así pues podemos, ya estas novillas están listas ya para ser inseminadas. Nosotros vamos a estar llevándoles y mostrándoles a ustedes, ¿verdad? Así, mi gente, ustedes, si están interesados en que vayamos hasta sus corrales, que les tomemos, les hagamos un video, los comprometemos a hacerles un video allá en sus corrales y también, ¿verdad?, hacerles, poderles hacer el mejor trabajo que ustedes quieran, ¿verdad?, que ustedes buscan en una inseminación. Vamos a contar con la persona que va a estar inseminando, el veterinario muy reconocido, un veterinario de muchos años de trayectoria en lo que es, en lo que son las, la inseminación. Así vamos a estar, vamos a estar nosotros llevándoles así a ustedes, ¿verdad? Ahí todos los pormenores, si quieren cualquier información que ustedes están buscando, ahí la vamos a tener. Ahí la vamos a tener, como siempre. Vamos a tener toda la información necesaria para que ustedes puedan, estar conocidos. ¿Cómo está, jefe? ¿Todo tranquilo? Eso, así estamos, miren, mi gente, nosotros queriéndoles mostrar y llevar a ustedes siempre todo lo que ustedes quieren, ¿no? Miren esta bonita y excelente novilla que estamos en este momento mostrándoles, presentándoles a ustedes. Aquí es el otro. Estas bonitas novillas, ¿verdad? No sabemos quién es el propietario para preguntar por el precio de ella, pero sí vamos a estar, así vamos a estar buscando y llevándoles a ustedes siempre todo lo mejor, lo bonito, miren. Esto es lo que ha llegado hoy día aquí a las instalaciones del tianguis. Así nosotros vamos a buscar, como siempre, vamos a buscar, como siempre, todo lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Aquí en lo que es las novillas, así están, de elegante, de chula. Este es el ganado que llega a la botada. Así nosotros, su reportero favorito de su canal favorito, El Salvador Mejorando Vida, le lleva a ustedes todo lo que ustedes andan buscando en ganado. Así estamos a esta hora, como siempre. Así es como hoy día, a esta hora, nosotros andamos, ¿verdad?, con todo el deseo del mundo de poderles llevar y reportar a ustedes. Todo lo que ustedes andan buscando. Así estamos a esta hora. Miren, ahí estamos con todas estas. Ahí estamos con todas estas bonitas y hermosas. Aquí están las cabras.
Vaya, para esa gente que se le van las cabras, aquí están también las cabras, miren. Aquí hay cabras, cabritas y cabronas ya grandes, cabritos, cabros medianos y cabrones ya experimentados, ¿verdad? Aquí en lo que es el Tianguis de Nuevo Guadalupe, así estamos a esta hora, nosotros como siempre buscando y reportándoles todo lo que llega aquí a las instalaciones del Tianguis, ¿verdad? Así estamos a esta hora. ¡Venga! Bueno, mi gente, así vamos a estar, ¿verdad? Como siempre, buscando todo lo bonito, lo mejor, todo esto que llega aquí a lo que son las instalaciones del Tianguis, aquí en Nueva Guadalupe. Nosotros vamos a estarles reportando y llevando a ustedes todo lo excelente. Les pedimos, mi gente, que compartan estos videos, que los ayuden suscribiéndose al canal, que compartiendo estos videos y los ayuden mandando siempre su sugerencia, ya que vamos a empezar un nuevo proyecto de inseminación. Pueden llamar al número de teléfono 6308-2557. Queremos ayudarles y mejorar el ganado que ustedes tienen en sus corrales. Gracias a todos, que Dios me los bendiga. Nosotros vamos a continuar buscando precios y buscando todo lo que ha llegado hoy día aquí a las instalaciones del Tianguis en Nueva Guadalupe.